Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark. Y hoy vamos a hablar de todo un enigma del Pleistoceno Medio. En 1981, en el yacimiento israelí de Berekat Ram, se encontró un canto de roca volcánica que pudo haber sido modificado de manera intencionada para asemejarse a un cuerpo humano femenino. Pero es que este canto estaba integrado en niveles achelenses, con una antigüedad de hace alrededor de 250.000 años. Es por eso que hay quien la defiende como la primera obra de arte de la humanidad, pero otros investigadores ponen en duda que estemos ante una escultura. Esta enigmática estatuilla, llamada popularmente la Venus de Berekat Ram, fue encontrada por la arqueóloga Naama Goren-Inbar de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en un cráter lacustre al pie del monte Hermón en la región de Masada, una zona vecina de los altos del Golán situada entre Israel, Siria, Líbano y Jordania, y que sirve de una especie de frontera natural entre estos países. La pieza es una figura muy pequeña, de apenas 3 centímetros y medio. Está hecha de una roca volcánica rojiza y presenta un aspecto muy vagamente antropomorfo. Hasta ahí, pues nada fuera de lo normal, aparte de incorporar una posible nueva Venus a la familia de Venus paleolíticas. El problema surgió con la datación, la cual arrojó una antigüedad de entre hace 280.000 y 250.000 años, rompiendo todos los esquemas. Y esta datación parece ser bastante segura, ya que se realizó sobre el estrato de ceniza en el cual se encontraba esta pieza. Pero claro, esta edad situaría la fabricación de esta hipotética Venus en el periodo cultural achelense, en el que se enmarcan algunos ancestros nuestros como Homo erectus o Homo ergaster, dos de nuestros antepasados más lejanos, y contemporáneos de los preneandertales en Europa. En este periodo achelense, la industria lítica estaba basada en los bifaces y otras herramientas también muy trabajadas, pero hasta ahora no hay ni rastros de que hubiese representaciones artísticas en estas cronologías. Esta Venus de Berekat Ram, pese a estar bastante erosionada y desgastada, muestra tres incisiones que sí han sido muy discutidas, pero que parecen coincidir con las zonas a representar brazos y cuello de esta Venus. Algunos especialistas concluyen que simplemente se trata de una piedra a la que la naturaleza ha dado una forma caprichosa semejante a remotamente parecida a una figura humana. Otros investigadores afirman que es patente el uso de algún tipo de instrumento afilado para realizar estos cortes, estas marcas, aunque admiten que es posible que el parecido con una figura humana femenina sea casual. Y por último, están los investigadores dispuestos a aceptar que estos humanos, posiblemente preneandertales, pudieran haber desarrollado un incipiente arte y que sería así el más antiguo, el más primigenio de nuestra historia. Durante décadas ha estado este debate, la atribución a la mano humana o que sea un simple caso de pareidolia natural. Un nuevo estudio, liderado por el historiador Mahmoud El Sayed, apunta a la clara acción humana en su formación y por lo tanto cierto nivel de fabricación. Gracias a sus pruebas de análisis microscópico, ha determinado que esta potencial estatuilla no fue únicamente producto de la erosión natural, sino que fue intencionadamente tallada por manos humanas, utilizando posiblemente una herramienta hecha de pedernal con una punta afilada que se habría usado para dar forma a la cabeza o a los brazos de esta enigmática y posible estatuilla. Ahora bien, que haya sido modificada por la mano humana no significa que sea necesariamente una representación femenina como las Venus paleolíticas que aparecen más posteriormente. ¿Es realmente una Venus paleolítica tan antigua, del Pleistoceno medio y del Paleolítico inferior? ¿O es, como otros afirman, un caso de pareidolia? El método científico nos recomienda ser cautos. Que fue de alguna manera modificada o tallada por manos preneandertales parece que se confirma. Pero si pretendía representar algo o si cumplía alguna función, no podemos dejarnos llevar por nuestras ilusiones o deseos. ¿Qué os parece? ¿Habíais oído hablar de ella? Pues si os interesan estos temas, no podéis perderos todos los vídeos que estamos preparando. Vamos a seguir indagando en la prehistoria. Así que recordad, suscribiros al canal si no estabais suscritos ya. Darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palark y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis la última actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.